Hoy vamos a realizar un bife vacío en costra de pimientas de carne sedina. Moler todas las pimientas y especias en un molino o mortero, procurar que quede grueso y no en polvo. Sazonar con esta mezcla el bife y dejar reposar 15 minutos. Rostizar los pimientos a fuego directo hasta que queden totalmente negros. Colocarlos en un recipiente con agua y pelar frotándolos hasta que estén limpios. Cortar los pimientos en juliana fina y mezclar con cebolla y el pepinillo. Calentar el vinagre, azúcar y sal. Verter sobre la mezcla de pimientos. Sellar la carne en sartén bien caliente hasta que tome color, 2 minutos por lado. Llevar la carne al horno a 200 grados centígrados por 15 minutos. Retirar y dejar reposar 5 minutos. Luego cortar en tiras largas. Disponerla sobre una tabla y bañar con el relish.